Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Volvemos a una pastrada de Brasil. Día de hoy estamos en Salvador. Nuestro destino va siendo Feira de Santana. Tenemos 87 kilómetros, 3 horas 31 minutos de viaje más o menos. Y bueno, ya hemos estado utilizando, vamos a estar viajando con este conjunto, este FHS Granel Guerra, tres ejes arqueadito. Estamos con esa carga de tubos, son de concreto. Este mod lo bajé del canal de Víctor Mod. Lo van a encontrar aquí en la descripción. Obviamente es el especial de un K de su canal, así que observen qué mod que él liberó. Con la letra O, encendemos los fogones aquí atrás. Como verán ahí en el guardabarro trasero, al lado adentro también tiene. Bueno, vamos a ir saliendo de viaje. Solo en ese cromo, capecito cromado, aquel estilo, Interior ahí bastante modificado. Tenía ahí el peluche, el monito ese, la manguera del aire. Tenemos audio, solo en la pantalla que tenemos acá, Bueno, algunos relojes, combustible, aceite. Aquel farolito que prende, colocó uno solo porque creo que a lo que tiene los relojes aquí, no, no sé, muy seguramente no le quedaba espacio como para colocar el otro. Pero está dando. Vamos a ir saliendo. A dejar el GPS porque no tengo el dentro de la cabina, así que vamos a ir metiendo cambios y nos vamos. Recuerden que van a encontrar todos los links aquí en la descripción junto a los créditos. Van a encontrar links de descarga también del mapa free, que súper recomiendo, está muy bueno. Cada actualización se viene mejor. Y bueno, para quien busca mapas así, con caminos de tierra, fazendas, etcétera, van a este, es uno de ellos. Te los recomiendo de verdad. Solo las naves ahí, Los relojes, por lo que veo, por el momento, opa, por el momento ninguno funciona. Quién sabe, capaz que en algún momento se pueden hacer funcionar, pero está muy bien el interior, Mod súper leve también. Ya aprovecho para aclararles eso. Rodando perfecto la 1.34. Estamos con esa carga ahí, son tubos de concreto. Material. Aquí tenemos que hacer la vuelta. Qué espectáculo ese mod, La verdad que está muy, pero muy bueno. Bien de aquel estilo de R que, ya saben, para mí, a mi gusto, de mi punto de vista, para lo que es camión, no hay con qué darle. Bastante agresivo el freno, Peaje pago, seguimos.
Bueno, viajecito corto, no es un viaje tan largo, pero aquí los kilómetros pasan un poco más lento de lo que pasan en el mapa original. Así que un viajecito de 100 kilómetros les va a llevar unos 15 minutos, más o menos les va a llevar 15 minutos vía real nuestra, ¿no? Más o menos va a andar en eso, para que tengan más o menos una idea, mientras que pasan por una ciudad u otra, bueno, se le puede ir a un poquito más. Los policías frenaron, yo seguía a mi marcha, ¿no? Ellos se dieron, seguí también. Opa. Se iba. Toqué el freno y se iba para atrás. Está re sensible mal el freno. En cuanto lo tocas un poquito, ya baja a cero como si nada. Pero es medio difícil porque no todos los mods son iguales. Y tener una configuración para acá, nunca sabes. Hasta que no probas el mod, nunca sabes. Yo nunca, nunca. Yo bajo un mod, lo activo, lo modifico, lo pinto, eso, aquello y lo otro. Pronto, listo. Sale la grabación enseguida. No es que me pongo a dar una vuelta para ver si frena más o menos que otro. No lo hago, tal vez debería hacerlo, pero no lo hago. Para mí es una pérdida de tiempo. Prefiero bajarlo ya, agregarle los accesorios que yo vea que me parece que va a quedar bien. Pintura, eso, busco carga, chao, y salgo. Por motivos de... Dale, vamos arriba. Motivo que me parece que no... Una pérdida de tiempo y a veces el poco rato que tengo para poder grabar 1, 2, 3, 4 videos, los que pueda grabar. Digo, intento aprovechar el tiempo lo máximo posible para dejar todo el contenido que pueda grabado. Obviamente ustedes ven videos capaz que de repente fueron grabados hace una semana atrás. Pero bueno, yo los grabo en los ratos que yo tengo libre. De repente llego temprano al trabajo o algo y bueno, agarro y bueno, hoy grabo 5 o 6 videos de Euro y los edito y los voy subiendo y van, los voy liberando. Como les digo, hay videos capaz que tienen una o dos semanas de repente grabado. Pero está, lo importante es que acá siempre haya contenido para que ustedes vean. Habiendo contenido para que ustedes vean, ya está. No importa si fue grabado hace una semana, 2 meses, un año. Contenido está. Quedando unos 35 kilómetros, bien poca cosa. Y ya venimos caminando lindo. Entre las 1500 vueltas, 112, 113, 115, 120 se va a ir de seguro. Acá de seguro se va a ir. Ah, tenemos peaje. Yo no puedo creer. Me tiré acá adelante el Volvo. Bueno, ya de paso, sin aire. Les recomiendo que quien juegue con volante o teclado, lo mismo. Que tengan cuidado con la sensibilidad de la frenada con este mod. Intenten no ponerla tan arriba, sino un poquito más abajo, menos intensidad. O sea, cuando ustedes lo toquen, él vaya frenando despacito. Porque se ve que donde lo tengo yo no es la sensibilidad correcta para el mod. Y apenas lo toco y enseguida baja.
Llegamos. Bienvenido Feira de Santana. Aquí todos andan lento, ¿eh? No voy a tener manera de doblar, así que voy a tener que dejar pasar esta camioneta, meterme atrás de ella y bueno, esperar hasta llegar al lugar de donde tengamos que doblar. Bien, se abrió, como si me hubiese escuchado. Muchas gracias. Se abre uno y se tira el bondi. Menos mal que doblamos acá. Nuestro destino de descarga es LKW. Vamos a seguir entrando acá. Bien. Está descargando ahí al lado de ese remolque. Bueno, pronto. Llegamos a destino. Como verán ahí, quedamos posicionados en el lugar de descarga. Pagamos el Volvo y bueno, hasta acá el viaje de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerden todos los links de descarga junto a los filtros aquí en la descripción. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.